Radio Prensa. Federal de los empresarios con, en este caso, los créditos que ellos solicitaron y que están trabajando sobre ellos. Esto es independiente de lo que ellos tienen allí, en el caso del mercado Pino Suárez, y que también el día de la celebración yo planteé, que eso me lo han comentado ellos, y estamos en una mesa técnica precisamente para la revisión y darles también la certidumbre jurídica de los locales, que con el cambio cuando en el nuevo edificio hay que ordenarlo. También esa es parte del trabajo que estamos haciendo. ¿Pero están en riesgo sus locales? No, ellos mientras aporten y mientras estén allí no tienen por qué estar en riesgo sus locales. El tema de sus créditos es otro tema diferente. ¿Una posible condonación está tal vez en la mesa o se descarta? Son dos cosas diferentes, lo que le puedan deber por su concesión allí al mercado y como locatario y los créditos que ellos pidieron. Radio Prensa.